up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. O sea, que aquí va a haber leña fijo. O sea, se tienen más ganas cuando esta es... Ya es la boricua. Belinda, efectivamente, ¿no? Belinda Laracuente. Esta es una boxeadora que tiene un palmarés de 17 victorias, 3 derrotas y un combate en uno con 9 triunfos. Con 9 caos, sí. Por nocaut. Mientras que Christy Martin presenta un palmarés de 38 victorias, 2 derrotas, 2 nulos y 30 nocaos. La diferencia entre una y otra boxeadora es que Belinda Laracuente en 1999 ha disputado 5 combates con 4 victorias por puntos y la última pelea con Zulfila Koudius, supongo que esta será rusa, ¿no, Elio? Ha perdido por puntos en 10 asaltos el pasado 14 de agosto. Y Christy Martin en 1999 disputó 2 peleas, la última el 2 de octubre. La primera de estas peleas, el primero de estos combates con Jovette Jackson, venció por KO en el primer round. Y la segunda con Daniela Sommers. La dimos nosotros. De todas formas, a Daniela Sommers, que ha sido rival común a las dos, porque también se enfrentó en febrero, el 5 de febrero del 99 con Laracuente, solo la venció por puntos en 8 rounds. Y Christine Martin, pues, dio cuenta de ella por KO técnico en 5. Y estamos viendo, Jaime me sonreía, pues estamos viendo a Miguel Díaz, que yo os lo he dicho todavía no hace mucho tiempo, que teníamos que cambiar de profesión y tenemos que aprender a restañar heridas y marcharnos a los Estados Unidos, porque es que este Miguel Díaz, vamos, tiene el don de la ubicuidad, está en todas partes. Yo le veo forma como... parte del decorado. Sí, sí, yo le veo, sí, sí, pero bueno, pero creo que es un hombre además que se está haciendo su pequeña fortuna, ¿eh? Muy cotizado, es que pagan un buen dinero, ¿eh? Elio, tú con los conocimientos que tienes de boxeo y lo bien que sabes restañar heridas, que yo lo sé porque te he tenido en un rincón enfrente cuando yo me dedicaba a estas actividades pugilísticas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te marchas a los Estados Unidos? ¿Estás viejo ya? Se me da fatal lo de las hamburguesas. Es que no, en el contrato no le ponía que iba a comer chuletón de Ávila y he dicho, pues lo siento mucho. Ahí tienen ustedes, 31 años, 21, Laracuente, 1,63 de estatura, por 1,68 de la boxeadora de hispana, Belinda Laracuente. Estas son las normas, 10 puntos, no se puede contar de pie, no está vigente la norma de las 3 caídas, solamente el árbitro puede parar la pelea y la campana no salva en ningún round. Yo creo que puede ser un combate muy bonito porque, como comentábamos hace un momento, creo que lo decía Elio, efectivamente Christy Martin es una boxeadora que perfectamente podría boxear en cualquier gala donde haya buenos boxeadores, sí, masculinos. Sí, sí, sí. Y si me permitís también un poco... Belinda Laracuente, ¿eh? Sí, sí, tiene muy buena pinta, pero iba a decir que se vuelve el boxeo de gran nivel al César Palace, que ha sido un clásico, uno de los históricos, hasta que han llegado los nuevos hoteles, el MGM y el Mandalay, fundamentalmente, pues el César Palace y el Hilton eran un poco los grandes, ¿no?, hoteles que albergaban estas super fights. Y vuelve otra vez, me alegra, ¿no?, porque parece que es importante que los hoteles consideren eso y el César Palace, ahora aquí, y de aquí se habla del posible combate, si gana esta noche Trinidad de la Hoya 2, o bien de la Hoya Shane Mosley. Pero el próximo 17... 10 de junio, creo. De junio, así 10, es. 10 de junio. De junio, cuando son las 3 y 13 minutos de la madrugada, estamos en directo en Vía Digital con el mejor boxeo del mundo. Vamos a asistir al primer enfrentamiento a Christy Martin frente a Belinda Laracuente, después veremos a Julio Gamboa frente a Félix Machado, y posteriormente 2 campeonatos del mundo, lo decimos con interrogación, uno seguro, ¿eh? Sí. No se preocupen ustedes que la pelea estelar está garantizada. El David Reed, Félix Tito Trinidad, esa está garantizada. Y falta garantizar, que no lo podemos hacer, porque ya saben que Jaime ha hecho... en fin, no sé, yo es que Jaime, desgraciadamente lo malo es que suele tener razón. Cuando sube esto, es muy intuitivo, ¿no? Y William Jopi va a pelear por el título del mundo. A última hora, a Tino Rubalcaba, el pugil mexicano, no le han permitido la entrada en los Estados Unidos de Norteamérica, parece ser que por problema de pasaporte, y se enfrenta a Fernando Zúñiga en una pelea que no sabemos si será por el título del mundo. No obstante, ver a William Jopi, este no es, este es nada más y nada menos que Rindy Evander Holyfield, que por cierto, con Sugar Leonard, si vuelve a combatir, va a pelear con Johnny Ruiz el próximo mes de mayo. Buena pelea. Otra pelea que les ofreceremos seguro, seguro a todos ustedes en directo.
ahí tiene a la izquierda de sus pantallas también a Ray Sugar Leonard. También me encanta Holyfield, ¿eh? O sea, el número uno, Johnny Ruiz, que lleva una racha. Sí, sí, con paquetes. Sí, sin contemplaciones, ¿eh? Nada. De todas formas, lo que decías antes del César Palace, ya sabes cómo ha titulado, que le pone un nombre a cada velada en esta. Don King le ha puesto Gloria a los Césares de los gladiadores imbatidos. Porque claro, los dos del combate de fondo son... Claro, oye, me vais a permitir que rápidamente diga a todos los aficionados que están en este momento sintonizando con Vía Digital que mañana tienen también una misma cita con nosotros a la misma hora, dado que les vamos a ofrecer nada más y nada menos que dos campeonatos del mundo. Por un lado vamos a ver a Pauli Ayala defendiendo su título con Bredal, con el bicampeón mundial, y Néstor Garza, el título del mundo del peso super gallo, el primero es del gallo, frente a Bon Adams. También serán de la partida, combates que les ofrecemos en directo, Butterbean y sobre todo una pelea extraordinaria. Yuri Boy Campas enfrentado a Ovakar a 10 rounds. Nada menos. Casi un campeonato del mundo. Mientras tanto, vamos a escuchar a Jimmy Lennon Jr., que nos hace el enunciado de la primera pelea de la noche. En asociación con America presents Showtime Event Television, Caesar's Palace and Budweiser, the undefeated, undisputed King of Beers. At this time, ladies and gentlemen, we present a women's special attraction scheduled for 8 2-minute rounds of boxing, and it is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem. Our physicians appointed at ringside this evening, Dr. Flip Homansky, Dr. Margaret Goodman, Dr. William Berliner, and Dr. Charles Signorino. Timekeepers at the bell, also keeping count of the knockdowns, we have Jane Broadfoot and Mike Lasella. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside, all three from Las Vegas, Nevada, Carol Castellano, Patricia Jarman Manning, and Dave Moretti. And introducing to you our referee in charge of this bout, Jay Nady. All right, fans, here we go with our women's special attraction, once again scheduled for 8 rounds of boxing. Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with white trim, hailing from Mayagüez, Puerto Rico, now living in Miami, Florida. She weighed in at an even 140 pounds with a record of 17 wins, 3 losses, and 1 draw. She has 9 wins coming by way of knockout. Please welcome a fighter they call Brown Sugar, Belinda Lara Quinte. Esta bella muchacha puertorriqueña, han visto sobreimpresionado su récord. Se lo habíamos anticipado, 17 victorias, 3 derrotas, un combate nulo y 9 triunfos por nocaut. Ahora nos presentan a la estrella, Christy Martin. Florida, by way of West Virginia. She weighed in the same as her opponent, 140 pounds even. With only 1 loss in the last 10 years, her record stands at 38 wins, 2 losses, and 2 draws, with 30 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome one of the top women's pound-for-pound boxers, known as the coal miner's daughter, introducing Christy Martin. Hemos visto Christy Martin, 38 victorias, 2 derrotas, 2 combates nulos, 30 triunfos antes del límite y al límite del peso súper ligero, ¿no, Elio? 140 sí, libras. Y con una estatura mayor por parte de Lara Quinte, que mide 1,68 por 1,63, 5 centímetros. De Christy Martin. Bueno, y nosotros con Lara Quinte, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si no tenemos nada contra Christy Martin. Exacto. Una buena pelea. Nos hemos puesto de parte. Pues no pueden dar hasta. Creo que nos hemos puesto de parte de la perdedora, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Pues luego tiene. Parece que. Bueno, en las características de las dos, según Dan. Avantmatch, es una boxeadora que tiene confianza, un boxeo de habilidad, una carrera más extensa amateur, Lara Quinte, y buenas combinaciones de golpes. Y buena pinta. Muy buena pinta. Y un aspecto muy bueno, pero muy buena, muy buena. Y luego por su parte, pues ya sabemos de Christy Martin, que es una boxeadora que hace un pressing continuo a los rivales, que golpea en media distancia con muchísima potencia y que sobre todo tiene una capacidad mayor de noqueadora que Belinda Lara Quinte. Pues bueno, pues está todo ya dispuesto. Hay que recordar que este combate está pactado a 8 rounds. De dos minutos, efectivamente, que es distancia olímpica, por otro lado, ¿no? Como pelean distancia además, de 2 minutos, digo. Las boxeadoras pelean siempre a 2 minutos con 1 minuto de descanso. Pues ha salido Christy Martin tomando el centro del cuadrilátero, la ha frenado muy bien con un recto de izquierda Belinda Lara Quinte. Más agazapada la boricua.
con esa forma típica de boxear de Christy Martin, siempre con esa derecha martillada intentando sorprender a su adversaria, pero se ve que está rápida Belinda Lara Puente, conoce perfectísimamente a Christy Martin. Ahora entra Christy Martin y la lleva al rincón neutral. Se ha marchado muy bien con un buen desplazamiento, pero la había recibido con una derecha muy peligrosa. Buenos movimientos, por lo menos con bastante armonía, de Belinda Lara Puente. Buena la hora a la derecha al cuerpo de la puertorriqueña. Y Christy Martin, pues que la intenta presionar a sacar una buena derecha. Buen intercambio de golpes por parte de las dos boxeadoras. En ese tipo de distancia normalmente Christy Martin suele ser letal, pero muy muy valiente, con muchas ganas y desde luego con muy buenos fundamentos. Belinda Lara Puente. Es un perro presa Christy Martin, Elio. No, pero es que eso estaba pensando, que sí, evidentemente esta rival tiene un poquito más de calidad. A mí tampoco me disgustó Sommer, la última que peleó con ella, pero ella, aunque se está poniendo fondona, estamos viendo, ha cogido peso, sí, es un panzer. Sí, sí. Ella va adelante, va en esa media distancia. A mí me recuerda la forma de boxear un poco a Bum Bum Mancini en femenino. Tiene esa forma de pegar. En tanto que su rival hoy, yo creo que la ve un poco desesperada, ¿eh? La Puente tira los golpes. Esos movimientos tan rápidos que intenta hacer, pues son sobreactúa. ¿Sí? Bueno, así es. Hay que recordar que Christy Martin en 1992 obtuvo una victoria nada más y nada menos que sobre Buchanan. Ángela Buchanan, no confundir con el gran Buchanan. Era un juego de palabras. Por cierto, aquí nos anuncian Johnny Ruiz, número uno del Consejo. Una promoción, como no, de Duncan frente a Holyfield, lo que hemos comentado hace un momento. Qué bien. Buena pelea. Vamos a ver si efectivamente está acabado o no está acabado. Y Christophe Piochot, el campeón del mundo del crucero, el púgil francés, que hará una nueva defensa frente a Randall Bailey. Randall Bailey es el campeón del mundo del super ligero, que vimos recientemente vencer al torero López, también Kane Holmes de la partida. Son quizás todos los de King, ¿no? Parece que están repasando un poco los campeones de Don King. Sí. Ha coincidido Johnny Ruiz con Evander Holyfield, efectivamente. Para que veas que discrepo yo, a mí me está gustando la boricua en estos primeros compases, ¿eh? Sí. Vamos a ver, a ver qué da de sí. Primero lleva una pierna detrás de la otra, luego tira los golpes sin la convicción necesaria, tira los golpes más para impresionar que con seguridad. Cuando hay 8 rounds y tiene seguridad, pues una boxeadora tiene que ir como va Christy Martin. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, sí, qué derecha. Sí, sí, sí. Se ha tragado Christy Martin. Derecha potentísima por parte de Belinda Lara Puente. Sigue, no obstante, como un auténtico panzer Christy Martin, en busca de esos golpes definitivos. Yo estuve pensando que con ese boxeo en la media y corta distancia y Christy Martin es letal, pero por ahora no la encuentra Christy Martin a Belinda Lara Puente. Está haciendo fallar bastantes golpes. Esto está poniendo nerviosa a Christy Martin, porque luego cuando le llegan los ataques está sacando las manos con rapidez Belinda Lara Puente, sorprendiendo a Christy Martin. Por eso hay una cosa que dicen los americanos, a mí me gusta mucho un boxeo, que dice: ya se para. ¿Sabes? O sea, a lo largo del combate es muy difícil que un boxeador esté corriendo tanto, moviéndose tanto y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta, mira cómo le dobla arriba y abajo. Intercambio de hecho daño, ha sentido hecho mucho daño. Ya Christy Martin, cuando pega esos golpes, que sí que es peligrosa, evidentemente, sí. Jaime, sí, es una buena boxeadora, cada vez tiene mejores rivales, ya no son aquellas señoras claro. que salían. Esta por lo menos da la impresión de que la pueda. La despachaba. No, ahora ya tiene delante una boxeadora también con su experiencia, como decíamos antes, con una carrera amateur más larga. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando algún boxeador hace esos movimientos, mira cómo la ha clavado por abajo. Bueno, la pelea es franca. No, pero buena también la respuesta de la Puente. Muy buena. Un segundo round muy, muy interesante. Bueno, ha valido esto, me encanta porque sea este combate así de féminas, porque mucha gente hablaba de algunos combates de mujeres un poco, entre comillas, despectivamente, y yo he visto en América a Lucía Reicher y a otras boxeadoras muy, muy bien. Ha llegado David Reed, por cierto,
Ahí tenemos a David Reese, hoy el número uno. Ha dicho que va a ganar seguro. Bueno, vamos a ver. Está muy confiado. Hay que recordarles a todos ustedes, medalla de oro en el peso super welter. Y aquí tenemos a Tito. Tito, estamos contigo, Tito. Parece un actor, ¿eh? Sí. Perfectamente podría hacer una película. Llega preocupado, ¿eh? Decía Jaime que ha visto combates femeninos en América y en España. Porque si te acuerdas, efectivamente, Patricia Martínez en Vigo fue extraordinario contra aquella italiana. Lo digo porque hay mucha gente que un poco que parece que le reniega a las mujeres y de eso nada, ¿eh? Parece que está ligeramente cortada, ¿no? Christine Martin me ha parecido ahí. Time. Bueno, pues entramos en el tercer asalto. Ahora Jane Navy, el manda más. Está diciendo que limpien un poquito la esquina de Belinda Lara Puente. Bueno, qué derecha, perfecto. Qué valiente Christine Martin, pero una derecha francamente sensacional por parte de Belinda Lara Puente, que está con la marcha atrás puesta, pero sorprendiéndola cuando ataca a Christine Martin, que hace un gesto como diciendo, claro, es que no está a gusto con este tipo de pelea, la está poniendo nerviosa Belinda Lara Puente, haciéndole fallar más de la cuenta, y cuando ha llegado el momento de la verdad, no se ha arrugado la puertorriqueña. Con eso estamos ganando todos, con derecha descendente ha intentado tirar a Belinda Lara Puente, y valiente como siempre Christine Martin, un 1-2 ahora de Belinda Lara Puente, los gestos característicos de Christine Martin de haber encajado las manos y de estar francamente nerviosa. Hay que recordar que, bueno, vaya derecha tremenda, nuevamente. Christy, no, muy feo. El árbitro, muy bien, llamar la atención y decirle ya la próxima un puntito, porque ha perdido ahí un poco los papeles. Está demasiado crecida, ¿no? Está un poco sobrecida, ¿no? En su actuación, ¿no? Está muy, muy creída ya de que es una gran campeona, que no ha tenido rivales. Y claro, pues hoy encuentra la dificultad de una boxeadora que se mueve muy bien. Que está haciendo su combate, que está escapando, que no quiere aceptar la pelea en esa media distancia en donde es peligrosísima Christine Martin, y hasta ahora lo va consiguiendo. Hay que recordar que Christine Martin esta noche por este combate percibe $14,000 por 7,000 exactamente el Aracuente, que no está nada mal, y se habla ya de que el enfrentamiento con Lucía Rijkaard podrían cobrar cada una $150,000. Esto en las féminas, Elio y Jaime y Elio, esto hace unos años era impensable, $150,000. Me alegro mucho, que bien, las dos boxeadoras intentándolo, muy valiente Christy Martin como siempre, llevando al ensogado Belinda Lara Puente, pero muy bien, la boxeadora puertorriqueña, muy metida en la pelea y sacando las manos con armonía, con velocidad y haciendo una pelea muy interesante. Vamos a ver si escuchamos. Dame aire, que estamos dando una chiva, pero necesito que te motive, vamos. Vamos, déjala morir. No le eches agua todavía, nada. Te motive. Dame agua. Cógeme aire, May. Aire, que tú lo tienes, vamos, búscalo. Me está dando una chiva, dices. Y necesito que te motives. Pues ya, motivado, ya está, ¿eh? Lo que pasa es que el pequeño panzer, este pequeño acorazado. Por cierto, ¿no creéis que tiene más posaderas que hace unos meses? Yo la veo. Nunca ha sido precisamente muy esbelta en ese sentido. Pero yo creo que está un poquito altita de peso, ¿eh? Sí, yo creo que estaba fondoncilla. Se la ve que ha cogido bastante. Yo como soy más fino digo altita de peso. Sí, soy así, oye. Sí, Elio, que Elio ya me está llamando culón. Culón. Hombre, es que la estética que presenta ahora no es la misma que la de su rival. ¡Oíste! ¿Estás oyendo? Definitivamente nos gusta Mia St. John's, pero para la portada de Playboy, ¿eh? Para el boxeo nos quedamos con estas dos magníficas boxeadoras que estamos viendo. Pues cuarto asalto de este magnífico combate, aperitivo de una noche de gala. Recuerden, David Ruiz Félix, Tito Trinidad, antes Christy Martin, enfrentada a Belinda Lara Puente. Cuarto asalto, recuerden, combate pactado y convenido a la distancia de 8 episodios. Estamos viendo uno de los mejores combates que protagonizan dos mujeres encima de un ring. Derecha tremenda por parte de Belinda Lara Puente. Se está creciendo. En fin, desde el primer momento otra vez repite Belinda Lara Puente. Están entrando demasiados golpes. Si no se agranda Belinda Lara Puente y se para, puede derrotar esta noche a Christy Martin. Muy buenas piernas de la boxeadora puertorriqueña, tremendamente valiente, con una extraordinaria capacidad de sufrimiento y de encajar por parte de Christy Martin, cómo la lleva Alenso Gado, cómo contesta Belinda Lara Puente en un magnífico combate. Están haciendo evidentemente un combate extraordinario, cada una en su estilo,
porque vemos que está acortando distancia. Cristi Martin está intentando llevarla a su terreno, está con esa presión continua. Lo que ocurre es que cuando consigue impactar, inmediatamente su rival se marcha o la recibe frenándola, como ha hecho ahora. Está haciendo buen combate. Yo sigo confiando en la potencia de Cristi Martin a lo largo de los rounds. Es que eso es lo bonito con Cristi Martin, porque la pone, como la encatille bien, la manda a la primera silla de ring, pero desde luego en estos momentos está perdiendo este combate frente a Belinda Lara Cuente. La está sorprendiendo, la hace fallar muchísimos golpes, y los golpes más nítidos están siendo de la poseedora puertorriqueña, que parece que se ha preparado lógicamente nuevamente un recto de izquierda pleno por parte de Belinda Lara Cuente. Y magnífico el combate, muy bien, nos está sorprendiendo Belinda, ¿eh? Está sabiendo sacar ventaja de su mayor estatura, de su mayor envergadura, está muy bien preparada, es hábil, no ha conseguido hasta el momento, salvo en contadísimas ocasiones, Cristi Martin frenarla, porque claro, decíamos lo de que se pare, claro, para que se pare, cuando un boxeador, en este caso una boxeadora, está bien entrenada, necesita ser golpeada en la zona de la cintura, en la zona de flotación. Vamos a ver la repetición y vemos como muy perfecto esa derecha, es perfecta la ejecución, Elio. No te digo, Elio, porque como no te gusta desde el principio. No, al principio no me ha gustado la forma en que ha salido, quizá muy nerviosa. La guardia, ¿verdad? La posición de guardia, sí. Las piernas una detrás de otra. Pues vamos a ver, porque estando Cristi Martin encima de un cuadrilátero, no hay que perder en ningún momento lo que ocurra, porque tiene el suficiente nivel y la potencia de pegada y la agresividad como para ganar a cualquier adversaria. Pero esta noche le ha salido una boxeadora, una rival muy muy complicada, que le está haciendo fallar muchos golpes con ese estilo un tanto raro que tiene Belinda Lara Cuente. Ahora el árbitro, muy bien, Jane Neidy, le dice que no la agarre por detrás, por la nuca. Vamos a ver, porque como ven, el centro del ring siempre es toda la iniciativa para Cristi Martin, pero no logra impactar en el rostro ni en el cuerpo de Belinda Lara Cuente, con lo cual los movimientos de piernas de la boricua hacen muy complicado que le impacte Cristi Martin. Está haciendo un boxeo de contra en muchas fases, se marcha, ahora se queda ahí en las cuerdas, no le importa, pero vuelve otra vez al centro, se para en un momento determinado para tirar ella también el jab, saca dos, tres manos, después volverá a moverse, tratará de dejar fuera de distancia a Cristi Martin. Le está creando problemas, especialmente al principio de cada round, luego ya se para un poquito más, pero nos está sorprendiendo gratamente. Sí, muy gratamente, porque es de las boxeadoras también más completas que hemos visto, con un estilo diferente al de Martin, con esa movilidad que ya decíamos antes del combate, que tenía buenos desplazamientos, que tenía experiencia de ring, y aun con una carrera más corta, como vemos, 9 KOs en 17 victorias. Muy bien. Buah. 21 combates en total. Muy bien, vaya pelea bonita, con una boxeadora agresiva y con una magnífica contragolpeadora, y sobre todo muy valiente, porque cuando han llegado, qué derecha habrá encajado por parte de Cristi Martin, la ha pillado mal posicionada de piernas. Le decía que para de cara al espectáculo, cuando llega el momento de reñir, no tiene ningún inconveniente Belinda Lara Cuente en intercambiar dinamita. Bueno, nuevamente la acaba de coger con una derecha perfecta de ejecución Belinda Lara Cuente. Cristi Martin está definitivamente muy muy desorientada. Tiene la mano izquierda, como pueden apreciar todos los buenos aficionados, la mano izquierda Cristi Martin demasiado desprendida, y hay que cuando entra se encuentre con las contras de derecha de Lara Cuente, que se ve que no es una noqueadora. Aire, lo que hace falta, vamos, dale que coja aire, vamos. Dale que coja aire, vamos. Mira hondo, venga. Dame la lengua. Saca la lengua. ¿La lengua? ¿Qué quieres? ¿Está empachada? ¿La lengua? ¿La lengua? Para echar un poquito de agua. La esponja. Dale una esponja, sí, para que tenga la boca reseca. Sí, claro. Ya sabes, cosas raras en las esquinas. Hemos visto cosas más raras, morderle una oreja a uno. Es que ya había visto en la esquina dar un poquito de agua, pero con la misma esponja que le ha secado el sudor, decirle que le vas a pasar por la lengua, pues... No es muy higiénico. Yo no lo aconsejo normalmente en los cursos de entrenadores, les digo que lleven gasas, que es casi mejor. Vemos la repetición. De agua o bastante agua, la que quieran. Vamos, tira la mano, véate del agua. Venga, la tiene. Vamos, tú la tienes, coño. Ahora la trata como tiene que ser, ¿eh? Parece su marido. Con qué dureza la trata.
no es como para reñir con Belinda Lara. Cuéntame, ¿cómo sale Cristin Martin en el sexto asalto? Yo creo que en la esquina le han dicho, ojo, que esta pelea la estamos perdiendo. Queda todavía tiempo como para darle la vuelta y sobre todo a ver si la engatillas a esta boxeadora. Qué valiente Cristin Martin, va al intercambio descarnado, vaya, vaya. Claro, claro. Golpes durísimos por parte de las dos adversarias. Cualquiera de las dos se puede ir al piso, muy valiente, el público encantado. Qué tremenda las combinaciones por parte, sobre todo, de Belinda Lara. Cuente que lleva los mejores golpes. Cochera izquierda que le ha impactado. Cristin Martin dice, no hay nada, pero sí hay, y ese es el gesto característico del boxeador o boxeadora que ha recibido las mejores manos. Nuevamente a la derecha, a la altura de la sien, que ha descoordinado a Cristin Martin. Y desde luego estamos descubriendo una nueva boxeadora, Belinda Lara Fuente, que esta noche está haciendo un magnífico combate. Está teniendo su gran oportunidad, la está aprovechando muy bien. Ha estudiado sobre mucho, todo, claro, y Cristin Martin, lo que estamos diciendo muchas veces en muchos combates, la van conociendo, la van estudiando bien, van adoptando la táctica conveniente para enfrentarse a ella. Y también yo creo que, como decía antes Javier, pues está muy crecida. Ella se ha pensado que todo eran las peleas anteriores y cada vez son más difíciles los rivales. Las rivales, en este caso. Desde luego que sí. Y además es que lo tiene. Ahora va al ataque nuevamente Belinda Lara. Cuenta, le dejó, pero nuevamente levanta la manita Cristi. La manita izquierda la tiene muy baja y por ahí está entrando. Y desde luego, prácticamente ya está casi en lección boxística lo que le está impartiendo Belinda Lara Fuente a Cristin Martin, muy tranquila, haciéndola fallar con una táctica muy inteligente. Ahora se ha marchado perfectamente con una esquiva cuando han sonado las señales típicas del final del asalto. Formidable, muy bien, muy bien, muy bien Lara Fuente. Ha salido Cristin Martin sabiendo o queriendo saber, aquí tiene usted a William Joppy. Atracción, efectivamente, no va a haber título del mundo. Lo siento por ustedes, lo siento por nosotros, pero no creo que va a haber título del mundo. Va a pelear, supongo que a 10 rounds, pero no título mundial. Cristin Martin, digo, perdón, Cristin Martin, Zúñiga tiene un buen palmarés, pero no suficiente como para hacer un título del mundo. Pues me parece muy bien. Eso, ¿qué quieres que te algo diga? Que agradecemos. Me parece muy estamos bien. Ya un poquito cansados. Ver a William Joppy es un espectáculo. Y bueno, Fernando Zúñiga tiene una buena pelea, pero porque tiene que hacer el título. Si no se puede con quien estaba previsto, que está de elecciones, pues que que sea con este. Pues estaba de elecciones. Claro, Rubalcaba, ¿no? ¿No iba a pelear con Rubalcaba? Rubalcaba. Ah, no, que no le han dejado, no le han dejado entrar por algo, ¿no? No le han dejado entrar. Decíamos que Cristin Martin ha salido al comienzo del round que acaba de finalizar como espoleada, indicándole en la esquina que podía ir perdiendo la pelea, y de ahí que ha salido tratando de desbordar a Lara Fuente, pero ha aguantado muy bien Lara Fuente hasta el momento, y vamos a ver, porque el combate entra en los últimos 4 minutos... y el resultado a mí se me antoja bastante incierto, y si ustedes me apuran, con una ligera ventaja para la boxeadora borinqueña. Pues vamos a ver, porque quedan 2 rounds... y yo sinceramente, como no gane los dos con los 2 rounds con claridad, este combate lo va a perder Cristin Martin, pero queda muchísimo y enfrente hay una boxeadora, como ven, que es un auténtico panzer, un acorazado, que ataca y ataca, que no pierde en ningún momento la cara y que tiene dinamita, aunque hoy pues tiene una rival que, como ven, está pasando muy bien las manos, esquivando bastante, y luego cuando llega la hora de la verdad, pues como ven, hay muy valiente Cristin Martin golpeándola al cuerpo, eso quizás un poquito antes, en los 2 primeros rounds, como para ver si hubiera parado, ahora ya. Buah, nuevamente le mete un magnífico gancho a la Fuente, pero tirando todo lo que tiene Cristin Martin, tremendamente valiente. ¿Sabes cómo intenta el contragolpeo la boxeadora? Es una jabata Cristin Martin. Oh, una jabata tremenda. Está intentando quemar sus naves, saca los golpes con una potencia descomunal, pero no termina de meter esa mano que desequilibre a Belinda Lara Fuente. ¿Sabéis si tiene familia, tiene hijos, Cristin Martin? Sí, sí, tiene familia, tiene hijos, sí, sí. Porque cuando seamos mayores los niños dicen, por favor, mamá, el crochet no. Porque pega con toda su alma. Es de verdad esos cambios de golpes. Y hay muchas veces que decimos lo de la testiculina, pues aquí será otra sustancia. Ovaricina, pero en abundancia. Sí, ha hecho un cruce de golpes, sí, ahí, que ya lo quisieran la mitad de los boxeadores que vemos. Sí. Pues a la marcha viva, quiere pelear
Christine Martin. Está desesperada y yo no le arriendo las ganancias a Belinda Lara. Cuenta en este último round cómo va a salir Christine Martin, dispuesta a decantar el combate a su favor. Pero está un poco cansada, ¿eh? Se ve que ya los golpes no tiene la contracción muscular Christine Martin del principio. Se le ha puesto cuesta arriba el combate, ¿eh? Con el movimiento de... Tú, Jaime, de momento te has inclinado de salida por Lara Puente, no por el boxeo, sino que ha parecido que era muy mona, muy guapita, y que estaba muy bien. Ya sabéis que yo soy, claro, un, chico, claro, yo sabéis sí, que yo soy un chico serio y la he visto desde el primero posibilidad. Lo siento, profesor. Tú has dicho que estaba muy bien y además que estábamos con ella porque era hispana. Efectivamente. Vamos a meter las manos. Fíjate. Estamos. Oye, oye. Sí, te vamos a dar la Belinda. Belinda. Manos altas y trabaja tus manos, ¿ok? Tienes que impresionar, ¡vamos! Tienes que impresionarla, vamos a ver. Las manos altas, último atención, salto. Atención, atención cómo va a salir Christine Muy Martin. Bien, magnífico el combate y vamos a ver, Christine Martin que va a salir en busca de una victoria clara, de ganarle el round a la boxeadora boricua, que como ven, está con la marcha traspuesta, intentando... Que falle Christine Martin, la ha recibido con un 1-2 perfecto nuevamente. La intercambio durísimo de golpes, qué bonito. El round le está dejando fuera de la distancia de Linda Lara Puente a Christine Martin en la esquina. Está de buen gancho. Oh, vaya, pero de derecha que ha sacado, eso es de maestro. Bueno, bien, bueno. Por parte, intercambio durísimo. La haya derecha que le acaba de meter también de Linda Lara Puente a Christine Martin. El combate es buenísimo, un cruce arriesgadísimo para Belinda Lara Puente, pero le han dicho que tiene que sacar las manos, no ha dudado, ahora la derecha por fuera por parte de Christine Martin, vaya, izquierda al cuerpo por parte de Christine Martin, un poquito se le ha ido la manita por debajo, pero es igual, se está batallando, sin contemplaciones, en busca de una victoria, estamos en el octavo asalto, las dos boxeadoras haciendo un extraordinario derroche de facultades físicas. Bien, ahora pasito atrás, dejándola fuera de la distancia, metiendo un buen jab de izquierda, intenta tirar nuevamente Christine Martin, se frena la boxeadora boricua, impactando con claridad, menos de medio minuto ya para que termine el octavo y último asalto. Vamos a otro plano, caballero, que no lo vemos bien así, así me gusta. 20 segundos al ataque Christine Martin. Buena la derecha ahora de Christine Martin a Belinda Lara Puente. Buena nuevamente la derecha, repite con dos derechas y tremenda la derecha nuevamente por parte de la boxeadora puertorriqueña, a punto de finalizar un sensacional enfrentamiento. Ha terminado y un combate de difícil pronóstico, ¿eh? Y tan difícil. Muy difícil. Y quería resaltar que debutó en 1997 Lara Puente, hizo 8 combates en el 98, otros 8. Y una circunstancia que quizá desconozcan la mayoría de los aficionados, y es que hay boxeo femenino también en Perú, en Lima exactamente, porque dos de las peleas de Lara Puente, sus combates quinto y sexto, los libró en Perú frente a Luz Elarón y Sue Chase, a quienes derrotó por KO técnico el primer round y por puntos en 4. El resto de su carrera ha transcurrido en los rings preferentemente del estado de Florida y en San Juan de Puerto Rico. Son Brown Sugar, el azúcar moreno. Es el apodo de Belinda Lara Puente y vamos a ver, para mí ha ganado la pelea, ¿eh? Pues posiblemente. Para mí ha ganado la pelea. O por lo menos perder no la ha perdido. No. Vamos sí, a ver lo que fallar mucho a Christine Martin. Fallar muchos golpes, la de ¿sí? sale vencedora. Por su parte, Christine Martin debutó en 1989, va para 11 años que debutó como profesional. Vamos a ver qué determinan los jueces al final. Y esta está peleado pues en los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo creo que ha peleado en todos los estados, desde Pensilvania, Nevada, Florida, Virginia, en Tennessee, en el norte de Carolina, en definitiva, en todos los estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya está Duncan en el medio, pues para felicitar y abrazar y firmarle un contrato a la que gane. Duncan no pierde nunca. Claro, pero hay gente que lo dice eso de una manera peyorativa, ¿no? Bueno, hace bien, ¿no? Es un figurón, es un hombre de negocios, claro, por supuesto. Pues no estaría nada, o sea, 21 digo, añitos que, tiene Lara Puente. Que perdiera 32 31 creo que era 31 Christine Martin, sí, Christine Martin. Por lo menos es lo que han digo que no me importaría, digo sí, que perdiera, hombre, aparte que me gusta que gane la hispana, por supuesto.
porque por el tema de las decisiones, ¿no? Hablabas tú de ese enfrentamiento, $150,000, y sería bonito ver que efectivamente, bueno, vamos a ver, vamos a ver. A mí ha ganado Junio del 68. Bastante, 3 puntos la tengo yo arriba, Belinda la recuenta, vamos a ver. Here at Caesar's Palace, we go to the scorecards with a majority decision. No, decisión dividida. Here are the score totals. Judge at ringside, Dave Moretti scores about 76-76, even a draw. Overruled by judges Carol Castellano and Patricia Jarman Manning, both of them score about 77-75 in favor of the winner, the coal miner's daughter, Christy Martin. Pues se lo han dado a Christy Martin por decisión mayoritaria. Yo creo que es discutible, yo creo que por un ligerísimo margen, pero entiendo que ha podido vencer Lara Puente. Decepción en la esquina de la boxeadora puertorriqueña, de esta bella muchacha, que ha hecho una pelea muy interesante. En cualquier caso, supongo que habrá revancha, porque el combate, claro, ha sido francamente bueno. Y además es